Por todo el mundo, más y más gobiernos y autoridades han prohibido o han advertido contra el uso del wifi en las escuelas. Muchos expertos, científicos y médicos aconsejan al público adoptar un enfoque de precaución. ¿Por qué? Investiguemos los hechos. El wifi es una tecnología inalámbrica que permite la transferencia inalámbrica de datos desde los ordenadores, las tabletas y los smartphones hasta una red de ordenadores. Esos datos se transmiten por la radiación electromagnética de microondas. No podemos verla, degustarla o olerla, pero usamos esas tecnologías cada día. El wifi usa las microondas de la misma frecuencia que los teléfonos sin cables y los hornos de microondas, pero con menos potencia. Esta es la parte de la radiación no ionizante dentro del espectro electromagnético. Las microondas constituyen una parte más pequeña dentro de la sección más amplia de las radiofrecuencias. El espectro electromagnético abarca desde radio, teléfonos móviles, wifi microondas, radar, luz visible hasta luz ultravioleta y después las formas ionizantes de radiación, como rayos X y finalmente los elementos radioactivos. El wifi tiene un alcance estándar de 30 metros dentro de un edificio, pero las paredes, los materiales de construcción, los armarios, etc., podrían reducir un alcance eficaz. Dentro de las escuelas, el punto de acceso inalámbrico conecta los portátiles y las tabletas a la red de ordenadores por toda la escuela que está normalmente conectado a Internet. El punto de acceso está siempre encendido y transmite continuamente su identificación única, así que los nuevos dispositivos pueden encontrarlo. Nuestra configuración del Wi-Fi tarda una 40ª parte de segundo para transmitir inalámbricamente un correo electrónico desde el ordenador hasta el punto de acceso. Un videoclip de 3 minutos es aproximadamente 550 veces más grande que un correo electrónico. Así que cuando está conectado al Wi-Fi, dura 12 segundos para descargar este videoclip. Miremos este ejemplo dentro de un aula. Imaginemos una clase de 20 alumnos en que todos tienen un dispositivo inalámbrico. Si todos los alumnos en la clase descargan un vídeo de 3 minutos a la vez, durará 4 minutos. Eso es 4 minutos con el punto de acceso a máxima potencia, o el equivalente a enviar 10.000 correos. Recuerde que se trata solamente de una clase que está descargando un vídeo. ¿Qué ocurre con las otras aulas de la escuela? En las escuelas australianas, en el futuro todos los alumnos llevarán los ordenadores portátiles o las tabletas y tendrán más materiales en línea vía el programa de educación. O sea, vídeos, tutorías, libros y cursos online. Vemos que al principio de cada clase, toda la escuela accederá a la red a la vez para descargar los recursos para esa clase. Durante este tiempo, la densidad de potencia del Wi-Fi estará al máximo por toda la escuela. No hay ningún estudio científico realizado específicamente para investigar los efectos sanitarios del Wi-Fi en las escuelas. Pero hay muchas pruebas científicas sobre unas tecnologías inalámbricas como los teléfonos móviles, las torres de telefonía móvil y los teléfonos inalámbricos que implican posibles riesgos sobre la salud del uso de esas tecnologías. Los humanos son rayos electromagnéticos. El sistema nervioso, el corazón y el cerebro humano usan las señales eléctricas que podemos monitorizar. Como los médicos usan la electroterapia para la curación, muestra que las frecuencias interaccionan y pueden tener efectos sobre nuestro cuerpo. Aunque algunas frecuencias sean beneficiosas para curar, otras frecuencias no ionizantes podrían tener efectos biológicos dañinos. Más y más científicos creen que las fuentes artificiales de radiación electromagnética interfieren con las señales bioeléctricas naturales del cuerpo. Algunas personas se podrían ver afectadas por la exposición a la radiación de microondas y otras podrían padecer la sensibilidad a las radiaciones electromagnéticas. Los síntomas declarados incluyen cefaleas, mareos, ansiedad, insomnio, pérdidas de concentración, pérdida de memoria, presión en los ojos, deterioro de la visión, fotosensibilidad, hemorragias nasales y deterioro del sentido del olfato, zumbido en los oídos, pérdida auditiva, fatiga y debilidad, entumecimiento, hormigueo, palpitaciones y arritmia, falta del aire, hipertensión, problemas de la piel, problemas digestivos y náuseas y dolor en los músculos o en las articulaciones. Unos estudios indican también que los efectos crónicos más graves son ahora más probables, tales como la fertilidad, cánceres o daños al ADN. La radiación penetra el cuerpo de un niño más que en un adulto. Así,
que los niños son más sensibles a la radiación de microondas a causa de su cráneo más sensible, sus huesos más blandos, su sistema inmune menos desarrollado y sus células en desarrollo. Tendrán una duración más larga de exposición a radiación electromagnética que los adultos hoy en día. La Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear es la agencia gubernamental que establece los estándares para la exposición a la radiación señalados por la Comisión Internacional sobre la Protección de Radiación No Ionizante. Las normas de radiofrecuencia fueron desarrolladas durante los años 50 para los sistemas de radar de gran potencia. Las normas en Australia han quedado casi iguales desde entonces. Los límites de seguridad solo toman en cuenta las heridas térmicas a corto plazo. Eso significa que las normas de seguridad son solo basadas en el calentamiento y en la quema de tejidos durante un corto periodo de tiempo, como un horno de microondas. Los límites actuales de seguridad no toman en cuenta los efectos no térmicos a largo plazo. Eso significa que no toman en cuenta los cambios biológicos en el cuerpo, aparte del calentamiento. La investigación financiada por la industria de telecomunicaciones muestra muy pocas veces los efectos biológicos. Por el contrario, la gran mayoría de la investigación financiada independientemente muestra los efectos biológicos a largo plazo, tales como neurológicos, endocrinos, inmunológicos, cardíacos, reproductores y otros efectos biológicos como el cáncer. Todo lo que podemos decir sobre las normas actuales de seguridad es que no calentamos utilizando el Wi-Fi. Un creciente número de científicos y organizaciones por todo el mundo exigen que cambiemos los estándares obsoletos de seguridad. El Consejo Europeo declara que los límites de la exposición a los campos electromagnéticos que se aplican al público son obsoletos. Estos científicos exigen los límites de exposición más exactos para todos los dispositivos que emiten las ondas electromagnéticas. Creen que las normas permitidas no protegen al público contra los efectos biológicos peligrosos, que podrían no ser evidentes hasta después de unos años de exposición. Como algunas personas sufren de los efectos sanitarios a los niveles mucho más bajos que los límites actuales de exposición, los expertos exigen que los gobiernos informen al público sobre los riesgos posibles, como existen avances de los aparatos inalámbricos no probados en nuestras casas y escuelas y en los lugares públicos y de trabajo, más rápidamente que la velocidad en la que los expertos pueden evaluar los riesgos sanitarios de la radiación electromagnética. Los científicos exigen inmediatamente las medidas preventivas para evitar los daños excesivos sobre la salud pública. Algunos países como Suiza, Italia, Francia, Austria, Luxemburgo, Bulgaria, Polonia, Hungría, Israel, Rusia y China han establecido los límites de exposición que son entre 100 y 1000 veces más bajos que en Australia. Eso es porque reconocen que hay posiblemente efectos biológicos provocados por la radiación electromagnética. El Consejo Europeo exige la prohibición del uso del Wi-Fi en las escuelas y recomienda las conexiones por cable. Unas escuelas en Inglaterra y en Francia han desmontado sus sistemas de Wi-Fi y han vuelto a un sistema con cables, a causa de las preocupaciones expresadas por padres y profesores. La Biblioteca Nacional de Francia, así como otras bibliotecas y universidades, han quitado todas sus redes Wi-Fi. Se han quitado también el Wi-Fi en todas las escuelas en el pueblo de Euroville-Saint-Clair. El Parlamento bávaro advierte que todas las escuelas en la provincia no usen el Wi-Fi. El Gobierno Municipal de Frankfurt declara que no instalará el Wi-Fi en las escuelas hasta que se pruebe su inocuidad. El Gobierno alemán desaconseja la instalación del Wi-Fi en las escuelas y sugiere quitar los teléfonos inalámbricos y usar las conexiones por cable en vez del Wi-Fi y del Bluetooth. El Departamento de Salud Pública en Salzburgo desaconseja usar el Wi-Fi en las escuelas. En Rusia y en Polonia, las normas de seguridad son mucho más bajas para incluir los efectos no térmicos. En 2008, el Comité Nacional de Rusia sobre la Radiación No Ionizante dio una advertencia sobre las consecuencias prolongadas, particularmente para los niños. Reafirmó esta advertencia en 2011 y ha desaconsejado el uso del Wi-Fi en las escuelas. En Austria, la Asociación Médica ha exigido la prohibición del Wi-Fi en las escuelas. El gobierno suizo ha señalado la necesidad de precaución sobre la radiación inalámbrica emitida por los monitores de bebés, los teléfonos móviles, los portátiles, las tabletas, etc. El ministro de Salud israelí apoya la prohibición del Wi-Fi en las escuelas. En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la radiación electromagnética de radiofrecuencia como un posible agente cancerígeno.
Es la misma categoría que el DDT, las sustancias de limpieza en seco, el plomo, los pesticidas y los gases de escape. Aunque hubiera previamente unas alertas sobre los riesgos sanitarios de la radiación electromagnética y un llamamiento de las normas más estrictas para que protejan la salud pública, este aviso reciente de la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo cancerígeno de la radiación electromagnética muestra que necesitamos un enfoque preventivo. ¿Qué es un enfoque preventivo? Cuando una acción o una política conllevan el riesgo de daño sobre la salud humana, aunque hay incertidumbre científica sobre las causas y los efectos, tiene que tomar medidas preventivas. Tenemos que tomar medidas responsables para reducir la exposición a radiación electromagnética hasta que los estudios muestren los resultados definitivos. Unas autoridades en Europa y en otras partes del mundo han sacado conclusiones sobre los riesgos sanitarios del Wi-Fi para los niños basadas en esas investigaciones y en estudios relevantes que han examinado los efectos sanitarios a largo plazo de las emisiones de teléfonos móviles y de torres de telefonía móvil. Sin embargo, en Australia no hay restricciones sobre el uso del Wi-Fi en la escuela y con unas políticas como la iniciativa de la Revolución Digital Educativa, las tabletas y los portátiles se lanzan en las escuelas. El gobierno federal dice que las autoridades educativas deciden si instalan una red inalámbrica o no. Sin embargo, los departamentos de educación no pueden tomar decisiones sobre la salud pública. Solo dicen que están dentro de las normas de seguridad establecidas por ARPANSA. Actualmente, nadie en el gobierno admite la posibilidad de los riesgos biológicos a largo plazo del Wi-Fi en las escuelas. Si las normas consideran solamente los efectos térmicos, ¿quién se hace responsable de otros efectos biológicos? El Ministerio de Salud debería seguramente ser responsable de evaluar los riesgos a largo plazo y de proteger la salud de los niños. Los aparatos inalámbricos se instalan sin revisar las emisiones radiactivas en cada sitio donde se instalan. Los profesores no son conscientes ni entrenados para monitorizar los efectos de la radiación electromagnética en los niños, pues no pueden identificar algún síntoma de la exposición. Ni las autoridades educativas, ni el gobierno, ni las agencias de normalización evalúan los efectos posibles a largo plazo para los alumnos. ARPANSA, que establece las normas, dice: la investigación sobre los niños es restringida y no podemos descartar la posibilidad de los estragos. Dado que no han probado que el Wi-Fi sea seguro en cuanto a los efectos biológicos a largo plazo y no existen estudios específicos que investigan el riesgo para los niños, ¿por qué lanzan esas tecnologías de radiación electromagnética inalámbrica en las escuelas? Con respecto a los riesgos para la salud a largo plazo, los gobiernos no siempre toman medidas rápidas o un enfoque de prevención. Esto ocurrió con el tabaco y el amianto. Además de la salud pública, los gobiernos tienen muchas obligaciones, tales como la economía, los impuestos y la política exterior. Esas obligaciones podrían contraponer el papel para proteger la salud. En Australia, la industria de telecomunicaciones genera 18 billones de dólares cada año. Este es un gran éxito económico y los ingresos fiscales valiosos para el gobierno. Para mantener ese éxito, el gobierno y la industria exigen la evidencia definitiva de los efectos biológicos. Podría durar 15 o 20 años más, momento en que los daños podrían ser extensivos e irreversibles para los niños. Los empleados de la industria de telecomunicaciones son a menudo los expertos que se piden aconsejar sobre los límites de seguridad. Seguramente hay un conflicto de intereses asignando esas responsabilidades a los representantes del sector. En Australia, ARPANSA sigue los límites de exposición de la Comisión Internacional sobre la Protección de Radiación No Ionizante. Sin embargo, el Parlamento Europeo provoca dudas sobre el origen y la estructura confusa de la Comisión Internacional sobre la Protección de Radiación No Ionizante y sospecha de estar muy ligado a las industrias. Declara también que la industria se beneficia de recomendaciones para los valores del umbral máximo de los campos electromagnéticos. ¿Podría ser esto la razón por la que se mantienen las normas de seguridad obsoletas y se ignoran los efectos biológicos a pesar de las pruebas crecientes de científicos independientes? Los científicos por ambos lados están de acuerdo en que necesitamos más estudios. Sin embargo, las investigaciones independientes que muestran los efectos biológicos no reciben la financiación adicional. Algunos científicos que han realizado estudios y han encontrado evidencia de los efectos biológicos han sido desacreditados, han sido víctimas de discriminación, se han recortado su financiación y se les impidió la publicación de sus estudios. ¿No deberíamos apoyar y financiar a estos científicos para aclarar la investigación de este punto de incertidumbre? ¿No deberíamos apoyar los estudios independientes que podrían proveer la evidencia imparcial para proteger la salud pública en vez de los beneficios de la industria?
No podemos seguir las normas de seguridad obsoletas para el radar, para evitar las heridas térmicas a corto plazo y esperar que no haya los efectos a largo plazo para los niños. Necesitamos urgentemente la investigación imparcial y creíble de los efectos biológicos del Wi-Fi a largo plazo para los niños. No deberíamos poner la comodidad de la tecnología inalámbrica y los costos a corto plazo más baratos antes de la salud de nuestros niños. Autoridades como el Parlamento Europeo y la Agencia Europea del Medio Ambiente creen que ya hay suficiente evidencia para que los gobiernos adopten un enfoque preventivo, particularmente para proteger a los niños más sensibles. Declara que si esperamos muchas pruebas científicas y clínicas, podría provocar unos costos muy altos para la salud y la economía, como ocurrió antes con el amianto, la gasolina con plomo y el tabaco. Sin embargo, el ignorar las alertas tempranas podría ser mucho peor porque la radiación electromagnética afecta a todo el mundo. Toda la gente está ahora expuesta a unos campos electromagnéticos. Esos niveles seguirán aumentando mientras la tecnología avanza. Durante los últimos 15 años ha habido un gran aumento en las enfermedades entre los jóvenes. Casos de alergias y asma, autismo y dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, problemas de concentración, apoplejía y tumores cerebrales aumentan cada año. Algunas investigaciones científicas han asociado este aumento con los hallazgos publicados sobre los efectos sanitarios de la radiación a niveles bajos. Esos estudios muestran cómo el aumento en las enfermedades corresponde con el uso aumentado de las tecnologías inalámbricas durante los últimos 15 años. Actualmente en Australia, a pesar de las alertas tempranas, más y más tecnologías inalámbricas se introducen en nuestras vidas cotidianas. Teléfonos móviles, 3G y 4G, teléfonos inalámbricos, Wi-Fi, monitores de bebés, radios y televisiones digitales, contadores electrónicos y otros aparatos inteligentes. Frente a la incertidumbre en cuanto a los niños, ¿no deberíamos tomar decisiones más inteligentes para reducir la exposición de la radiación inalámbrica en las escuelas? La exposición crónica a la radiación inalámbrica es un riesgo evitable del ambiente que está suficientemente documentado para justificar la acción preventiva inmediata. Las autoridades responsables en el extranjero han respondido por prohibir o por advertir contra el uso del Wi-Fi en las escuelas. Es hora de que el gobierno australiano y las autoridades educativas tomen medidas preventivas y seguras para reducir la exposición a radiación electromagnética. Wi-Fi in Schools Australia apoya plenamente el uso de tecnología de ordenadores y de Internet para la educación en las escuelas. Creemos que las escuelas tienen una obligación de cuidar y tienen que proveer un entorno seguro de aprendizaje para todos los alumnos. Creemos que las escuelas no deberían exponer a nuestros hijos a los riesgos a largo plazo de la tecnología inalámbrica. Preferimos las comunicaciones con cables como una alternativa más segura hasta que se pruebe definitivamente que no haya riesgos peligrosos del uso a largo plazo. Por favor, infórmese y enseñe lo que ha aprendido a su familia, a sus amigos, a los políticos y a los que toman las decisiones. Por favor, apoye nuestro llamamiento para que impidamos el uso del Wi-Fi en las escuelas hasta que se pruebe la seguridad de esa tecnología para el uso a largo plazo.